Un silencio en la música es tan o más importante que lo que puede ser un fortísimo. Quizás un silencio te puede arrancar las emociones más inesperadas. Este es un proyecto que se basa en eso, se basa en colocar los silencios donde van y que ay, necesitamos en estos momentos del mundo y de la vida, necesitamos, yo creo que respetar esos silencios. This is up into the silence. Yes, it's quiet nights. This is la idea de parar, parar, reflexionar. Esta cosa de Cummings empezó en 2002 cuando estaba trabajando con Andrés Salén, el gran maestro cubano. Y él me pidió buscar un fragmento de poesía para escribir un fragmento de melodía. Y encontré uno de Cummings. 4 años, 13 canciones, un ciclo de canciones sin parar. Y ese fue el momento más puro de creación que he tenido en mi vida, porque vivía en un cuartico y había 1000 apagones. Y estaba con la partitura, un lápiz, una goma, una vela. Yo recuerdo que todavía yo estaba empezando y aparece Sue con un proyecto bastante interesante que trataba de musicalizar poemas de un escritor norteamericano, en ese momento para mí totalmente desconocido. Realmente te tengo que decir que lo que me llamó la atención fue la música, ¿no? El tratamiento a la hora de conjugar el texto y llevar ese texto a un plano musical que los dos reflejaran y te dieran la misma imagen. Desglosar de qué habla un poema, porque estás de momento interpretando un hombre que sentía profundamente la vida, que la vivía así sin límites, que la podía retratar en una frase, que describía un amanecer de una manera totalmente nueva y excitante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pirro. Fa mi re do sol. ¿Eso te gusta? Yo he sido el director musical del proyecto Quiet Nights desde que comenzó. Se me cochea con puntillo. En vez de hacer pi, pero bom, será pi, pero bom, can, can, pi, pero bom, pam, pam, pi, pero bom, pam, chay. Esa es la cosa. Sí, la selección de los músicos para el concierto de Sue fue bastante delicada. Porque aquí Cuba está llena de músicos virtuosos, músicos muy talentosos, muy bien preparados. Músicos a los cuales le tengo plena confianza, músicos con una formación de música clásica. Músicos también todoterreno que conocen un poco la música que se hace en Europa, la música experimental, la música de Björk y ese tipo de cosas. Y así trabajamos. Reducirlo a este pequeño teatro arena, donde estábamos bien pegados, bien cerca a todos y donde se podía hasta sentir la respiración de todo el mundo. Y la gente de alguna manera pues entró en esa comunión, ¿no? de energía y de relajamiento y de tranquilidad. Te pongo una cámara aquí. Pongo una cámara aquí desde el público, para los detalles de la música. Es otra manera también de pensar un show, es otra manera de vincular lo que puede ser un concierto más teatral a no que sea lo normal, de que entras, tocas, saludas, te vas y se acabó, ¿no? Como con pequeños detalles logramos una velada sutil, ¿no? Como algo minimal, algo minimal, pues puede ser también algo majestuoso y grandioso. Yo creo que Cuba es un país bastante diverso
y que aquí hay un público muy, muy sediento y necesitado de cosas así como las que hace Su. Hay un público que está ávido de ese tipo de propuestas, totalmente minimalistas, totalmente pensadas, muy al detalle. Y me parece que el público lo va a disfrutar muchísimo, porque cuando tú unes esa cantidad de profesionales que están trabajando para este concierto con tanto cuidado, se garantiza así. El público que conoce sabe que es un concierto garantizado, que va a ser un concierto interesante. Y el discurso es maravilloso, es un discurso musical, visual, que no hay otra cosa que entregarse, porque este ambiente atrapa el alma. Así que esa entrega es maravillosa con la que uno da, porque la música lo merece. A sailing boat of a